pero antes de eso. Estamos. Sí. Buenos días a todos. Al igual que mis compañeros, pues hoy nos toca hablarles los 100 días de la Concejalía de Servicios Sociales, Sanidad, Economía, Deportes y Juventud. Primeramente vamos a pasar a tocar el área que a mí me compete, que son Servicios Sociales y Sanidad. De Servicios Sociales os tengo que decir que, bueno, que mis compañeros han ido haciendo ruedas de prensa, que yo no las he hecho, evidentemente, porque no tenía nada así importante que destacar, aunque hay un trabajo muy importante por detrás, pero que dada la sensibilidad del trabajo y de los datos que se manejan, pues hay que respetar la intimidad de los usuarios de los servicios sociales. Los contenidos más importantes que hay ahora, que es la renta garantizada de ciudadanía, que sabéis que es de nueva implantación por la Junta de Castilla y León, y la ley de dependencia. La primera es importante debido a la situación de crisis económica que tenemos, que sí que hay muchas solicitudes, y la ley de dependencia, pues porque cada vez tenemos una población muy envejecida y envejecemos mucho. También os tengo que recordar que, bueno, pues que hay teleasistencia, que se va a seguir funcionando con ella, se va a ahorrar posiblemente en el mes de diciembre. El alcalde firmará de nuevo un convenio que se hace de forma anual. Hay reparto de alimentos en la que intervienen Cruz Roja y Cáritas. La ayuda domiciliaria, que se sigue haciendo. Y la ayuda a la compra de libros, que todos los años se realiza en el mes de julio. En cuanto a la ayuda de compra de libros, este año hemos variado una de las condiciones. Y es que, como igual que pasa en la administración pública, cuando una familia tiene más de un hijo, se produce una reducción en cuanto a la subvención de la beca. Es decir, el primer hijo sería el 100%, el segundo hijo sería el 50% y el tercero el 25%. Y nosotros, dada la situación, hemos comprobado que además las familias con más hijos son los que tenían la renta per cápita más pequeña, que es por la que se establece el criterio de selección para la concesión de libros. Entonces hemos decidido que a partir del segundo hijo, ya sean dos, tres, cuatro, se dé siempre el 50%. Es decir, la cuota máxima del 100% son 80 euros y a partir del segundo hijo, 40 euros. Ya sean dos hijos, tres, cuatro, los que sean. En total hemos concedido 174 becas. Nos queda ahí un importe pequeño para distribuir, que lo que se hace otros años y que vamos a repetirlo este año es avisar a los centros y algunos niños que tienen más carencias todavía, se les proporciona a los centros el dinero para que los centros les compren el material escolar que necesitan algunos niños. Un punto a destacar es en el mes de julio se me invitó a una reunión con una psicóloga que viene a través del CEAS a una reunión para crear una asociación de familiares de enfermos mentales. Este tema sigue para adelante. Tengo que deciros que bueno, que a mí a través de, porque la asociación que se crearía sería una delegación de la de Salamanca, me han llamado desde la delegación de Salamanca y bueno, me ha solicitado un aula que en principio les vamos a conceder para que se ponga en funcionamiento. Porque en el CEAS viene una vez al mes viene una psicóloga a tener una charla con los padres. Entonces los padres están demandando que haya más reuniones y más conocimiento. Entonces sí que les vamos a conceder el aula, que posiblemente su ubicación sea en el centro de la Diputación, donde tendrán sus sedes. Otro aspecto importante es que sepáis que cuando vino Javier Iglesias a visitarnos, una de las cosas que le pedimos fue la mejora del edificio de la calle Colón, que es de la Diputación, porque, bueno, están allí sus trabajadores que dependen directamente de la Diputación, pero tenemos un montón de asociaciones de Béjar que tienen su sede allí y está en un estado bastante penoso. Sí que se ha comprometido y hemos hablado con ellos y en un muy corto plazo de tiempo empezarán con el arreglo. Principalmente serán electricidad, tema de fontanería y calefacción, salientes, que hay algunos que se están cayendo y los van a arreglar,
y el tema de cristalería y de cerrajería, el tema de las ventanas que son de hierro, de hace muchísimos años y que al no cerrar bien, pues las auras están siempre frías aunque funcione la ventilación. Otro punto que también hemos desarrollado ha sido a últimos de septiembre. Hemos procedido, con la intervención de la concejal de Educación, a la escolarización de dos niños que estaban por la calle, que es, aunque existe una comisión de absentismo que pasa información todos los meses a la Junta de Castilla y León, a la Dirección Provincial de Educación, bueno, pues nosotros a través de Educación y de los servicios sociales que detectamos algún absentismo o alguna falta de escolarización, pues hemos procedido a hacerlo. Actualmente los dos niños están escolarizados. En cuanto al tema de las ayudas a las asociaciones, que sabéis que hay un montón, hemos, hasta ahora afortunadamente, hemos podido atender a todas. Hemos reducido el coste de otros años, no reduciendo la calidad. Yo os hablo concretamente de la fiesta del Día de Mayores, que tuvo el 28 de julio, donde hemos ahorrado un 37% del presupuesto del año pasado. ¿En qué ha consistido este ahorro? Principalmente en que hemos contratado los servicios del restaurante en el Regazo, evitando el desplazamiento y el alquiler de un coche de línea para subirles a Castañar, y en ese mismo restaurante hemos ajustado el precio. Pasando de costar en el 2010 1.631,34 € a 1.188,45 €. Otra atención que estamos teniendo es con el centro de día de Alzheimer, que parece ser que hay unos defectos de construcción y que bueno, están teniendo averías constantemente. Os han pasado una factura que también os tengo que decir que la vamos a atender. También hay que destacar que gracias a la junta que tuvo lugar a la junta del centro de mayores de San José, en una junta le habíamos planteado, y ya era un tema que venía hablándose varios años, el tema de abrir una puerta para la residencia de San Miguel, que sabéis que por la parte de atrás comunica los jardines, los dos edificios. Bueno, pues se va a hacer, el ayuntamiento va a hacer la obra, va a poner la puerta. La puerta iría ubicada en el comedor, que es justo la altura a la que queda para salir por el jardín atrás, y que los mayores residentes de San Miguel puedan salir al jardín de San José. Hay que agradecerle a la Junta, en especial a Salvador Cruz, que está como presidente de la Junta de San José, que tuvo mucho interés en este tema y que se ha sacado adelante. Ahora os voy a hablar del tema de la recaudación, que bueno, que es un poco del tema de la concejalía de Curi, pero sí que como lo vamos a destinar a una ONG, os vamos a hablar de la recaudación que hemos tenido en las ferias. En los días 5 y 6 de septiembre hemos recaudado en total 627 €. Y en las ferias de septiembre, en los días que hemos tenido el teatro, un total de 1.016 €. Lo que suman entre las dos ferias 1.643 €. Ahora, para finalizar con el tema de servicios sociales, quisiera dar nuestra gratitud a los cuerpos de seguridad, en especial a la Policía Municipal y Policía Nacional, que en ciertos temas muy delicados prestan su total colaboración y estamos en permanente contacto. Al Centro de Día de Mayores, por sus actuaciones en el Teatro Cervantes, que lo han hecho además de forma altruista, y de hecho las entradas que costaban 1 €, bueno, pues han colaborado para que lo podamos destinar a una ONG. Y sí que pedirles disculpas a Álvaro Muñoz y a todos sus mayores, porque algunas actuaciones del centro día han coincidido con actos institucionales del ayuntamiento.
en el mismo horario. Entonces les pedimos disculpas públicamente y les diremos que para el año que viene evitaremos que coincidan las dos cosas. En cuanto al tema de sanidad, sabéis que recientemente ha habido una visita al gerente regional, que habéis entrevistado a Alejo, y creo que ha quedado muy claro que nuestra intención es seguir pidiendo que las 14 especialidades que hay no desaparezcan, que el tiempo de trabajo de estos señores se compute desde su entrada en el centro del hospital de Béjar hasta su hora de salida. Queremos que la cirugía menor que antes se seguía practicando, se vuelva a realizar, que la poca que se hace no se pierda. Que el caso concreto de un ginecólogo que se jubiló llevaba a cabo el tema de planificación familiar. Ese tema no depende de la gerencia de atención especializada, sino de la gerencia de atención primaria. Y en este caso sería la gerencia de atención primaria quien debería demandar a uno. De todos estos, de todo este tipo de situaciones, de las listas de espera, se visitó al gerente provincial. Como nos parecía que el tema era importante, pues hemos decidido ir a visitar al gerente regional, respetando primero por uno y luego por encima por el otro. Y estuvo bastante receptivo, que de eso mi compañero Raúl puede contar más cosas. Y bueno, pues estamos ahí peleando y evidentemente ha quedado en darnos una respuesta y la pediremos. Y fuimos con el hecho de exigirle que nos atendiera y que nos dieran respuestas a la situación que está pasando con las camas y con todo. Y por mi parte nada más, yo no sé si Raúl quisiera añadir algo más del tema de sanidad. Sí, buenos días. En lo que afecta al tema de sanidad, que comentaba la concejala, decirle que tengo claro, para nada el equipo de gobierno va a permitir que este hospital desaparezca. La Junta de Castilla le ha dejado claramente que no es su intención. Lo que el otro día ha quedado muy claro es que el equipo de gobierno va a encabezar cualquier iniciativa que haya que adoptar en la ciudad de Béjar para defender la sanidad pública en Béjar y en la comarca. Se le trasladó así de claro y de contundente al gerente regional en la reunión que tuvimos el pasado lunes en Valladolid. Con él se le advirtió de que es una pena ver como 14 especialidades apenas funcionan, muchas de ellas, unas funcionan con muy poquita disposición, sin que haya ningún motivo para que esas 14 especialidades estén en funcionamiento pleno, claro y directo. No podemos permitir que el coste sanitario que tiene el mantenimiento de que esas 14 especialidades estén en la ciudad no vayan compaginadas con un servicio como el que se merecen los vecinos de esa comarca. Y así de claro se le dijo al gerente de regional de sanidad. Se le dijo claramente que si esas 14 especialidades funcionaran, pocas más podríamos añadir a esta ciudad, porque es verdad. Debemos ser conscientes, y de siempre hemos sido conscientes todos los que hemos ido a hablar, y han hablado a lo largo de estos años con la Dirección de Sanidad Regional, que nunca Béjar hemos pretendido tener una unidad especialista en trasplantes de órganos, en cirugía, en el campo de la neurología, por ejemplo. No hemos pretendido tener un centro internacional de tratamiento de cáncer. Si no pretendemos algo que Béjar, por lógica, no debería tener. Lo que hemos querido y le hemos transmitido al gerente regional es que lo que no vamos a permitir para nada es que Béjar tenga unas especialidades de título, pero no en el funcionamiento de ellas. Y eso este equipo de gobierno no lo va a consentir. Ni a la Junta de Castilla y León, ni al gobierno nacional, si hubiera sido competencia de él o de nadie. Y entonces, el compromiso del gerente regional con el alcalde y los concejales del equipo de gobierno que estuvimos allí, pero el Castilla por motivos personales no pudo acudir a aquella reunión, fue muy claro. O esto empieza a funcionar, o los bejaranos y los comarcanos reciben la atención sanitaria que nos merecemos, o si no, la Junta va a ver a la ciudad de Béjar y a la comarca en la calle solicitando que ese
cumpla lo prometido. Y eso yo quiero que quede muy claro hoy aquí, porque creo que hay cosas que se han interpretado o no se han dicho o hemos querido entresacar algo que no era real. La realidad de esa reunión, lo puede decir un concejal que estuvo presente, es esa. Y eso es la realidad que a los concejales del equipo de gobierno se han trasladado profesionales de la sanidad en la ciudad de Béjar, porque antes de esa reunión, lógicamente, no hemos sido con una ocurrencia que se nos haya surgido al equipo de gobierno. Antes de esta reunión se preparó, y la concejala estuvo preparando esa reunión de una forma clara y rotunda, con profesionales de la sanidad de la ciudad de Béjar, médicos, ATS, miembros del 112, celadores. Hemos estado hablando con un sinfín de personas que directamente conocen la realidad de lo que está ocurriendo en el hospital. Y al igual que esta realidad de la Gerencia de Atención Primaria se nos ha trasladado por parte de los profesionales de la ciudad de Béjar, que es una realidad que está bastante bien dentro de lo que cabe, se nos trasladaron todas esas peticiones que os ha dicho Caste. Por tanto, que quede muy claro. La posición del equipo de gobierno en la reunión que tuvo con la gerencia fue clara. Señor gerente, que lo que hay funcione. No podemos tener 14 especialidades que no están cubiertas directamente por profesionales, sino que las cubren las áreas, sin que se cubran las necesidades sanitarias en la ciudad de Béjar. No es normal que si hay un médico que ha tenido una guardia el día anterior en el hospital de Salamanca, descanse el día que le toca venir a Béjar y no venga. Eso no es de recibo. No es de recibo que tengamos un anestesista en plantilla en Béjar, pero solamente hagamos operaciones de cataratas. O sea, lo ha dicho la concejala. Entonces, que os quede muy claro y que yo espero que se transmita muy claro a los lectores y a los oyentes. La postura del equipo de gobierno fue rotunda y clara. Señores de la gerencia regional, que funcione lo que tenemos. Con las 14 especialidades, más las 3 que estaban prometidas en la legislatura anterior y que no se pusieron, pero tampoco nadie hizo movimientos para que se pusieran. Ese famoso estudio de la realidad de la demanda sanitaria en Béjar, que se va a ver entregado hace año y medio y aún está sin entregar, también se le ha exigido que se entregue. Y además le hemos dicho muy claro que lo que queremos es que este hospital dé el servicio que tiene que dar y que se ha comprometido la Junta en darlo. Y si no, que cada uno se atenga a sus posiciones. El gerente intentó tranquilizar al equipo de gobierno diciéndonos que, repito, no hay para de ningún modo orden directa de que se desmantelen y no funcione nada, sino todo lo contrario. Pero nosotros lo hemos dicho que las órdenes se deben perder en algún lado. Se ve que no llegan las cartas o los teléfonos, porque si la realidad del gerente de regional es que esto funcione y nos encontramos que no funciona, algo ocurre. Le hemos dado una semana de plazo para que ese tema se solucione. Empecemos a ver cómo las especialidades empiezan a funcionar en la ciudad de Béjar, cómo las pruebas diagnósticas que son esenciales que se puedan realizar en Béjar, que se realicen para evitar desplazamientos continuos a los enfermos y a sus familiares a la ciudad de Salamanca. Y le hemos pedido, lógicamente, lo que decía la concejala, cirugía ambulatoria, en principio menor, aunque habría que ver qué se puede hacer en la ciudad. Porque, repito, tenemos anestesista, pero no lo utilizamos. Entonces, ¿para qué lo pagamos? Lo que se dijo muy claro, que nosotros, a diferencia de otros, no venimos pidiendo que se dé más dinero. Venimos diciendo a la Junta de Castellón que el dinero que nos está costando sirva para algo. Y ese algo tiene que ser que los bejaranos y la gente de la comarca tengan un servicio de sanidad en condiciones. Eso es en relación a que yo creo que había que quedar muy claro y que quede muy claro la postura. Y que sepáis que si lamentablemente la gerencia hace casos, hace poco caso, hace oídos sordos a la postura, el alcalde Béjar le ha pedido una reunión con el consejero de Sanidad y, si no, pues luego haremos lo que el equipo de gobierno y a propuesta y con el apoyo de la ciudad de Béjar quiera hacer. Pero este equipo de gobierno no se va a quedar sentado en el sillón viendo cómo la sanidad poco a poco no da el servicio que debería dar en la ciudad de Béjar. Si queréis hacer alguna pregunta a Casti de su área, porque Casti nos tiene que abandonar. Nada. Nada, pues continuamos con la rueda de prensa del balance. Gracias.